fue uno de los músicos más importantes y trascendentes del siglo XX. Su música la producción los altas edades desde su primera composición religiosa, que fue el Padre José en el año 1926. Hasta su última gran creación, Rey de Cantiles, en 1975-66. Stravinsky fue un miembro de los Oh,